Alamo Dome, San Antonio, Texas. Este es el combate estelar de esta noche. This is the main event of the evening, being brought to you by, presentado por Bob Arum's Top Rank Incorporated, junto con Miguel Cotto Promotions. George Foreman presents Foreman Boys Promotions, Zapari Boxing. La cerveza Tecate con carácter y HBO Latino. Este duelo, 10 vueltas por el título supermedio internacional de la OMB y de la Federación Norteamericana de Boxeo. This bout, 10 rounds for the WBO International and the NABF Super Middleweight Championship. Presidente Dwayne Ford, supervisor, supervisor, Thomas Ashe. Los tres jueces son Tim Cheatham, Dave Moretti y Úrsulo Pérez. El tercero sobre la superficie, el referee Lee Rogers. Y ahora, damas y caballeros, desde la ciudad del Álamo, veremos quién es el más macho. Presentando la esquina azul, introducing the blue corner. Vestido de rojo con amarillo y azul. He steps in wearing red with yellow and blue trim. He weighed in at an official 167.5 pounds. Detuvo la báscula a un peso oficial de 167 libras y media. Y después de subir al cuadrilátero 37 veces a nivel profesional, mantiene un récord de 27 victorias, con 9 derrotas, un empate y 24 de sus victorias por la vía del knockout. After stepping into the ring 37 times as a pro, he has 27 victories against 9 losses, 1 bout even, and 24 of those victories coming by way of KO. Representando a Padilla, Colombia, la máquina, Fulgencio Zúñiga. En la esquina roja, en the red corner, vestido del negro con el tricolor mexicano verde, blanco y rojo. En the red corner, he steps in wearing black with the colors of Mexico, green, white and red. His official weight, 167.5 pounds. Su peso oficial, 167 libras y media. Y a nivel profesional, se mantiene invicto en 29 combates, 23 de sus victorias por la vía del knockout. He enters the ring, an undefeated pro with 29 victories, 23 of those victories coming by way of KO. El actual campeón peso supermedio, the reigning super middleweight champion of the WBO International and NABF, puro Mazatlán, Sinaloa, México, Gilberto Zurdo Ramírez. Welcome, gentlemen. You got your instructions from the dressing room. What we're looking for is a tough, clean fight tonight. So best of luck to both of you. Let's touch them up. Bueno, todo listo para este super combate. Gilberto Ramírez buscando demostrar que este es su momento para seguir ascendiendo en este deporte. Una promesa del futuro, una promesa del boxeo mexicano. Posiblemente el próximo gran campeón de esta tradición de los boxeadores tricolores. Comenzando, el alcance va a ser clave para Gilberto. Sí, sí, pero es... No es ese mexicano, quiere boxear como el estilo mexicano, cercas, tirando golpes, aunque tiene mejor alcance, mejor piernas, mejor de todo, pero quiere estar ahí para mostrar que puede. Ahora con Zúñiga estamos hablando de un boxeador bastante experimentado, como dijiste, se ha peleado con varios de los grandes boxeadores del mundo, sí, pero está llegando un momento muy complicado, finalizando su carrera. No quiere que termine, quiere derrotar y sorprender al mundo en este combate frente a Gilberto Ramírez. No, si es alguien que le tiene que tener mucho cuidado a Gilberto, porque un golpe de Zúñiga puede cambiar, como dije, los planes del futuro. Let's go.
Otro derechazo ahí por parte de Ramírez, que boxea de zurda. O sea, por eso su apodo, el zurdo, obviamente. Tiene que tener cuidado Ramírez de bajar esa mano derecha cuando tira su jab o tira un golpe abajo con la izquierda, porque un gancho de contragolpe de desúnica puede cambiar cosas. Gilberto entrando con ese jab, mano derecha. Ahí, ahora se está dejando abierto Zúñiga cuando viene con el gancho, ¿eh? Viene con el gancho derecho, se ha dejado abierto un par de veces. Ramírez ya lo ha conectado un poco, no muy fuerte, pero lo ha conectado. Si lo llega a conectar con ese zurda, a la cara lo puede tener graves problemas el colombiano. Buena recta del zurdo, buena recta de izquierda del zurdo. Estamos viendo que Zúñiga no mueve los pies mucho, como que los pies les pesan un poquito, ¿eh? Oye, es alguien que... ¡Oh! Ahí lo conecta. Es alguien que ya con muchas peleas ya, su estilo, ¡uf! Ahí lo está conectando. Bueno. El zurdo ve la oportunidad de otro combinación de la zurda. Ya a la derecha, gancho a la izquierda. Y con el uppercut, viene con todo. El zurdo Ramírez. Señoras y señores, sigue buscando el espacio en este primer asalto, que faltan solamente 25 segundos. Zúñiga, parece, como les dije, que no se mueve los pies, no mueve el cuerpo lo suficiente. Se para ahí, Ramírez puede castigarlo si sigue de esta forma. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo en este momento. ¿Va a tener la suerte de salir de este asalto o no? Todo parece indicar así. Pero un gran primer asalto por parte del mexicano. Mujencio, tiene que hacer suave, por favor, no te quedes ahí de frente de él, ¿ok? Estás bajando mucho, no, y lo estás pidiendo no de esperas ahí enfrente. Te está bajando mucho. Cuando te tiras con el... Está bajando mucho. Ajá. Trata de no bajarte tanto, ponte un poquito más recto. Ajá. Y entra más recto, entra por los costados, pero no entres de picada. Okay. Dame vaselina. Ok, se está agachando un poquito más. Usa tu lateral hacia tu izquierda y pum, hazle tu cruzado o tu golpe. No te lo quites, ¿verdad? Tú traes protector. Agarra profundo, suéltalo. Bien hecho, Suelta más open. No me bajes ni la derecha ni la izquierda. Bien cerradito, suelta cabrón. Suelta más open y gancho, ¿eh? De abajo. Let's go. Second round. Bueno, escucharon lo que le dijo la esquina de Ramírez a su boxeador. Que definitivamente tiene que seguir atacando, porque no puede parar contra este boxeador. No, tiene que ser, como le dijo la esquina, primero con sus golpes, pero lo único que me apura de Ramírez es que baja las manos, cuando pide sus golpes, baja las manos y está disponible para el contragolpe, ¿no? Bueno, amigos, les recordamos que tenemos a nuestro juez experto, Howard Letterman, con nosotros. Está marcando la pelea y tenemos sus números durante todo el combate, así que estén pendientes. Algo interesante que lo habíamos hablado es que se veía un poco flaco Ramírez. Habíamos hablado ayer después de nuestras reuniones con los boxeadores. ¿Qué te parece ahora después de verlo en ese primer asalto? Bueno, son los primeros datos. Eso no los afecta ya hasta después de la mitad de la pelea. So, si Fulgencio está aquí después del séptimo round, vamos a mirar si tuvo dificultades Ramírez para hacer el peso. Buen golpe, buen golpe. Otro buenos golpes, pero Fulgencio, aunque sí le pesan los pies y no se mueve muy bien, está recibiendo el golpe y se está quedando. Y lo ha conectado un par de veces al cuerpo. Gilberto el zurdo Ramírez, ahí con los jabs a la mano derecha y con la zurda. Él es donde él castiga. Cuando Gilberto mantiene su distancia, sus jabs entran muy, muy bien. Pero cuando se encima, es difícil porque tiene esos brazos tan largotes. Oh, buena. Ahí Fulgencio, con una pequeña combinación, no lo conectó, pero sí, por lo menos lo rozó. Ramírez está metiendo muchos golpes abajo, que va a ser muy importante para la segunda parte de la pelea, para un veterano que lo es. Ahora sí,
Gilberto quiere pelear encima de él como hacen varios de los mexicanos, pero sí está usando el jab para mantenerlo lejos cuando lo necesita. Hay otro golpe por parte del zurdo que sigue atacando. Break clean. Zúñiga entrando ahí fuerte después de el paro del árbitro. Muy, muy buen movimiento de cintura y de piernas de Ramírez para preparar sus golpes. Otro golpe con combinación. El zurdo conecta arriba y abajo. Después sigue y sigue atacando con la zurda. El jab a la derecha. Otro derechazo. Y también con la zurda lo ha combinado varias veces ya. Zúñiga recibiendo el golpe bastante bien, pero Ramírez sigue parado enfrente. Se está acabando el segundo asalto. Y otro zurdazo por parte del zurdo. Y sigue atacando Ramírez, pero la salva la campana al colombiano. Amigos, recuerden que el 22 de noviembre HBO Pay-Per-View estará viajando a Macao, China, para la pelea titular de peso welter entre la superestrella global Manny Pacquiao y el invicto campeón de 140 libras, Chris Algieri. Una semana más tarde, en Boxing After Dark, Terence Crawford pone su título de 135 libras en peligro en su misma ciudad de Omaha, Nebraska, frente a Rey Beltrán. La vez sale más ese reto y entra. Después que entres con el reto de derecha, usa el cruzado izquierda, pero devuélvete con el recto derecho otra vez. Tres golpes. Derecha, izquierda, derecha. Dedite. Pero no te bajes. Entra okay. Directo. No es tanto lo que entran los golpes limpios, pero está tirando bastante golpes o unos van a entrar, como ese. Muy buenos golpes al cuerpo. Excelente segundo asalto. Lo tienes, me imagino que lo tienes dos asaltos. Arriba al zurdo Ramírez. Oh, sí, zurdo está peleando una pelea muy, muy inteligente. Se está moviendo las piernas muy bien, la cintura muy bien. Y el rival está ahí dispuesto para el castigo que le está metiendo a Ramírez. Lo que le han lanzado de las trompadas de fuerza, Ramírez ha conectado solamente 49%, Zúñiga 14%. Zúñiga, desafortunadamente, no se ha podido entrar más a los cercas para poder meter sus golpes. Ramírez, si lo mantiene fuera, va a ser pelea muy fácil para él. Pero ha durado Zúñiga, ¿eh? O sea, no, ya, sin duda Ramírez está ganando la pelea en los primeros dos asaltos y ha conectado varias veces. Pero Zúñiga sí está recibiendo un golpe bien. Dijo que no iba a defraudar a HBO. Viene de una ciudad bastante sencilla en Colombia y quiere demostrar que todavía merece estar en el cuadrilátero con jóvenes prospectos como Ramírez. No está defraudando, pero está con un boxeador muy completo. Nomás, como le digo, está bajando la mano derecha mucho para mí y ha metido dos contragolpes, dos ganchos así a Zúñiga. Es muy importante que suba esa mano. Ese golpe y el que digo. Ramírez con varias combinaciones, buscando ángulo. Se mueven muy bien los pies y las caderas, buscando el ángulo correcto. Muy buen movimiento de Ramírez para preparar sus golpes. Otro derechazo por parte del zurdo. Otro zurdazo, lo sigue castigando Ramírez, sigue castigando con todo. Empieza todo con el jab, empieza todo con su jab. Y ahí lo conecta en los contragolpes, otra vez lo conecta de vuelta Ramírez, sigue atacándolo y sigue con todas sus combinaciones y sus golpes, con esa mano y ese puño zurdo que es tan efectivo para el mexicano. Es muy cierto, ¿cómo controla la acción con el jab Ramírez? Controla todo con ese jab, controla lo que está pasando. Si lo viene atacando Zúñiga, pone el jab y lo mantiene a su distancia y viene con esa combinación con la mano izquierda. Buen movimiento de cabeza Ramírez, dándole una lección aquí a Zúñiga. Un boxeador demasiado completo, lo tiene contra las cuerdas. Logra salir Zúñiga, pero sigue el zurdo. Ahora le fue el cuerpo y lo ha conectado. Ramírez otra vez los hará salvar la campana al colombiano Zúñiga y así mismo es.
se me entregue, no te me entregue, no te me entregue. Cuando suelta las manos le pega, cuando suelta las manos le pega, pero pégale con más resistencia, con más resilumbre, ¿entendiste? ¿Entendiste? No te me entregue, no le bajes la guardia, ¿entendiste? No te entregues, ¿entendiste? ¿Entendiste? Mientras estés peleando no te entregues, las manos arriba, bien protegido, ¿entendiste? Dame prote, dame la salida. Cada vez. Estos golpes aquí están entrando muy secos y a este punto es cuando la esquina de Zúñiga o el referee tiene que mirar a ver si cómo está lastimado. Stay there. Four, Gil, stay back. Arranca el cuarto asalto. En este tercero vimos más dominación por parte del mexicano Gilberto Ramírez, que sigue demostrando por qué está en este escenario y por qué va a seguir ascendiendo en este deporte. Vemos la tarjeta de Harold Letterman, 30-27, los tres asaltos para el mexicano Ramírez. Bueno, esto es una pelea de 10 asaltos, Abel, pero vemos que obviamente el mejor boxeador en este cuadrilátero es Ramírez, que sigue atacando. ¿Hasta cuándo? Un entrenador como entrenador, ¿hasta cuándo lo dejas pelear si definitivamente no está teniendo éxito ninguno? Zúñiga, no nomás en la esquina, pero el referee también tiene que poner atención, pero no como la pelea antes de Prospecto Valdés. Este Ramírez ya está clasificado y es donde tiene que él mostrar que rivales como este no pertenecen en el mismo ring. So, aquí es cuando lo tiene que sacar Ramírez, no para la pelea con el referee o con la esquina. Aquí es donde tiene que atacar a Ramírez, tiene que mostrar su ranking, su mejor boxeo, todo lo que tiene, su pegada. No puede dejar a Zúñiga descansar. Es la marca de un campeón mundial o de un prospecto campeón mundial. Pero la esquina de Zúñiga sí le pidió que no se entregue, que sigue batallando, pero Ramírez parece ser demasiado, Pero está metiendo sus golpes también Zúñiga, no es alguien que no está tratando de ganar también. Es un veterano que tiene mucha experiencia y un veterano que no quiere perder, que quiere seguir, quiere mantener esta carrera viva. Así que es un boxeador desesperado. Pero sí nos habló Gilberto Ramírez, que toma en cuenta que es un boxeador desesperado y sabe que va a batallar con todo hasta el final. No, sí, Gilberto sabe que este no es, este boxeador no es, no es alguien fácil, pero tiene que mostrar él lo que tiene para ser campeón mundial. Y Zúñiga obviamente no quiere retirarse, eso esta pelea es muy importante para él. Ramírez es el estilo de boxeador que uno quiere ver siempre, ¿no? Un boxeador que trabaja, que no le importa con quién está enfrentando, que siempre quiere seguir trabajando igual que su padre. Que su padre manejó un camión en México por 23 años y lo mostró, le demostró a él lo que es el trabajo. Y lo está ahora demostrando aquí en el cuadrilátero Gilberto Ramírez. Este es un viaje de negocios para él y quiere salir victorioso otra vez aquí en este combate sumamente importante. Amigo, concluyeron cuarto asalto y recuerden que esta tarde fue la pelea de peso completo de Vladimir Klitschko y Kubrat Pulev. Vemos aquí que en el primer asalto Klitschko hace caer. Esta pelea fue en Alemania. En el tercero, otro derechazo por parte de Klitschko, lo deja en la lona. En el mismo tercero, Pulev sí se pudo levantar y se acabó. En el quinto asalto se acaba la pelea. Y recuerden que esta noche a las 12 de la noche podrán ver esta pelea igual por HBO. También tuvimos a Oscar Valdés hace unos minutos aquí en San Antonio enfrentando a Alberto Garza. Y fue dominante Oscar Valdés, este joven promesa del futuro mexicano que logró su 12ª victoria de su carrera. 13ª victoria de su carrera aquí por knockout en el séptimo asalto. Una gran pelea para otro joven prospecto del boxeo mexicano. Arranca el quinto asalto. En el cuarto vimos a un Zúñiga peleando y no entregándose.
Pero definitivamente Ramírez atacando con todo. Y Ramírez la clase de los dos, pero la juventud, de la, la agilidad de Ramírez es ahorita más que es única que puede controlar. Ahí con un uppercut lo conecta Ramírez en la entrada, el contragolpe. Ahora, habías hablado, a ver, que quisieras que sea un poco más agresivo al comienzo de cada asalto Ramírez, pero ahora estamos viendo que está esperando el contragolpe. Está esperando el primer movimiento, un derechazo y otro uppercut por parte de Ramírez, y lo deja tambaleando, pero no cae. Zúñiga se para y logra recuperarse, impresionante. No parecía que iba a mantenerse en sus pies el colombiano Zúñiga, y Ramírez no continuó su ataque. Por eso dije que tenía que ser más activo. Cuando mueve las manos lo va a lastimar a Zúñiga. Y si no mueve las manos, va a poder Zúñiga atacar también. Pero Ramírez tiene la agilidad, el alcance, la altura, la pegada de más duro que Zúñiga. Él tiene que hacer la pelea, él tiene que... Más activo, y si no es con golpes, es con piernas preparando los golpes. Buen bloqueo por parte, ahí lo conecta en la cara con la mano derecha y busca el uppercut, otro gran golpe. Ramírez está buscando ese golpe, Abel, está buscando ese golpe clave que puede terminar esta pelea, ¿eh? Y ahí lo conecta con la derecha, está tambaleando de nuevo, un poco mareado, pero se recupera bien el colombiano Zúñiga. Pero el mexicano demasiado. ¿Cómo aguanta? Aguanta golpes de forma increíble, lo estamos viendo, el colombiano, porque Ramírez lo está castigando en varias ocasiones. Ahora otro uppercut por parte de Zúñiga. Peleando desde cerca, lo que quiere hacer Ramírez. No quiere usar el alcance, la ventaja en el alcance que tiene. Ese estilo lo va a hacer atractivo a los fanáticos y a los rivales, los campeones, porque van a poder tener una... ¡Oh, qué bueno! Ya. Ahí lo conectó, lo acaba de conectar Ramírez, donde ya tenía una cortada arriba de su ojo izquierdo, y lo acaba de conectar por la segunda vez. Estamos viendo sangre del ojo izquierdo del colombiano Zúñiga. Cortada ligera para Zúñiga ahí sobre su ojo izquierdo, pero ese segundo está fuera del ojo, no hay problema. No lo va a afectar. Se está cansando. ¿Entendiste? Cuando tú pegues, no salgas atrás porque le das distancia. Bloquea el golpe y entra. Esquiva el golpe y entra. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Anímate, que estás haciendo una gran pelea. Pero bloquea y entra. No te le salgas atrás porque le das distancia. ¿Entendiste? Túmbale los golpes, bloquea los golpes, y sobre los golpes tuyos de él entra pegando. Y te le encima, lo agarra, pero no te le salgas atrás. No le da mucho. No le des distancia. No le da espacio, ¿okay? Okay. Aquí Ramírez le mete buenos golpes, pero parece que se tropeció con el pie de Ramírez y como que casi ya cae, pero no pienso que fue porque lo lastimaron. Bueno, sí lo conectó varias veces. Ese a lo mejor no fue el que lo afectó, porque fue un poco un resbalón, pero bueno, igual lo está afectando. Vemos que todos los lanzamientos de Ramírez, 36 de 85, han conectado, y Zúñiga solamente 9 de 66. Un averaje de 168 para... 17 de 55 en lo que es para un el averaje, el promedio para un boxeador de 168 libras. Aquí es donde platicamos del peso. Aquí, si Ramírez no tiene la fuerza o la rapidez que tenía en los primeros rounds, muchas veces es porque tuvo dificultades para llegar a marcar el peso. Otra combinación de doble izquierda-derecha. Bailando bastante ahora Ramírez. Varias combinaciones ahora, pero ambos batallando. Zúñiga
de forma increíble que todavía está aquí en este sexto asalto, después de la manera que comenzó este combate. Pero sigue conectando varias veces. Los golpes de Ramírez. El zurdo Ramírez. Los golpes de Ramírez no parecen de tener esa fuerza que tenían al comenzar. Ya parece que los está empujando más en vez de tener esa rapidez que tenía al comenzar. Se lo está, no lo tira como lo estaba tirando hace unos cuantos rounds. ¿Qué le dices a Ramírez si fueras un entrenador ahora después de este sexto asalto? Bueno, si yo sabía que tenía ese problema con el peso de estar en la esquina, entonces lo boxeáramos más a Zúñiga y buscáramos el golpe, los golpes más rectos para no cansarse tanto con los anchos. Ahí lo conecta con dos veces, tres veces Gilberto Ramírez. Pero no continúa cuando lo tiene. Es ese cansancio que estoy hablando del peso. Sí. Así que parece que sí le costó llegar al peso Ramírez, ¿eh? Bueno, para mí como lo miré ayer, sí. No sé qué tan difícil es, pero ya está creciendo, el muchacho está envaneciendo. Es alguien alto para ese peso. Buena recta y no afecta como afectaba en los primeros dos, tres rounds. Aguanta muy bien los golpes el colombiano, ¿eh? No, aunque Ramírez está tirando muy buenos golpes y está metiendo las manos como debe ser para practicar, no tiene la efectividad que tenía al comenzar. Ya concluyendo este sexto asalto, Ramírez todavía arriba, pero cansándose bastante en este sexto asalto. Después de nuestro boxeo en vivo aquí en HBO Latino, cambia nuestro canal al canal principal HBO para el estreno de Under the Lights, Pacquiao Valchieri, donde Max Kellerman e invitados especiales Tim Bradley y Virgil Hunter analizan la pelea del sábado que viene en HBO Pay-Per-View entre Manny Pacquiao y Chris Algieri. Después de Under the Lights, quédense con nosotros a la medianoche para la repetición de la batalla de peso completo de esta tarde entre el campeón Vladimir Klitschko y Kubrat Pulev. Y bien arriba. Procura que no te toque con golpe de nocaut. Saca la pierna, ¿oíste? No, que saques la pierna porque te está pisando el pie. Te lo está pisando y por eso te está desequilibrando. Tienes que estar atento a eso. Golpe nada más, dime, 3-4. 3-4 bien cerradito. Sí, 3-4 bien cerradito. Bueno, ya tenemos 6 asaltos en el libro. Vamos a ver ahora cómo va la tarjeta de nuestro juez experto, Howard Letterman. Bueno, sabemos que ya lo tiene completamente Ramírez arriba en todos los asaltos, nuestro experto Howard Letterman. 85 de los 156 golpes fuertes de Ramírez le han conectado el cuerpo a Zúñiga, así que muy versátil su combinación de cabeza y cuerpo. Está dominando todo el trabajo. Ramírez trabaja muy bien adentro, afuera, arriba y abajo, pero Zúñiga cómo aguanta. Qué golpes está metiendo. Bueno, en este séptimo asalto son 10, nada más. Yo creo que a lo mejor lo que tenemos que enfocarnos en de Ramírez es que él no ha llegado a muchos asaltos tardes, porque muchas de sus victorias han sido por la vía del coloformo. Entonces, eso es algo que él tiene que trabajar un poco, ¿no? No, es muy importante que practique su boxeo y que practique su movimiento y todo, pero estamos mirando un boxeador muy completo. Si fue difícil de llegar al peso, es lo único que le falta, pero tiene de todo, tiene boxeo, tiene pegada, tiene piernas, agarra muy buenos ángulos, el jab es tremendo, tiene todo. Pero sí le gusta estar cerca, como todo, como típico boxeador mexicano, ¿no? Le gusta estar peleando desde muy cerca, aunque sí tiene esa ventaja en el alcance. Sí, quiere que sus peleas sean dramáticas, ¿no?
bonito su boxeo de Ramírez. Muy lindo boxeo, eso muy completo. Ahora, pero igual que estábamos hablando con Valdés antes, y lo que estamos hablando acá, definitivamente Ramírez está arriba. Sí. Pero esto es importante para él, ¿no? Pelear más asaltos, tener más asaltos debajo de su trayectoria. Si va a mover las manos y practicar las cosas que están usando en el gimnasio, sí. Exactamente lo que está haciendo ahí, con distancia, buenos golpes, nomás que no tan alocado, que suba las manos como en la rueda. Ahora lo tiene contra las cuerdas a Zúñiga tratando de salir, pero Ramírez logra salir del colombiano Zúñiga, pero lo tenía en contra las cuerdas y lo va a salvar una vez más la campana, todo parece indicar en ese séptimo asalto donde quiere terminarlo. Y otra vez le salva la campana. Ese man está mamado, no está cansado. Lo que pasa es que tú le das confianza. No le tienes la cabeza. ¿Entiendes? Le estás dando confianza. Mírate la respiración. Tú no estás ni agitado. ¿Entendiste? Estás bajando y estás perdiendo de vista el golpe. Encímalo y pégale al cuerpo, encímalo. Bloqueale el golpe y vétele encima. No te le vayas atrás. No bajes la cabeza. Esquiva hacia tu izquierda. ¿Entendiste? Esquiva hacia tu izquierda y cuando él tire ya entra con tu derecha abajo en preso. No te rinda. Gil. Box. Bueno, arranca el octavo asalto. Gilberto Ramírez buscando terminar y concluir esta pelea frente a Zúñiga, que está batallando. No quiere dejar que este sea su última pelea importante, no solo en HBO, sino en su carrera. Vemos a Harold Letterman, su tarjeta 60-54, todas las asaltos para Gilberto Ramírez. Fíjese, a este punto es cuando la esquina y el referee, el doctor, ya tienen que poner mucha atención. Es casi imposible, está perdiendo todos los rounds. Zúñiga no ha conectado ni un golpe que ha lastimado o movido a Ramírez. Y a este punto es cuando el doctor tiene que poner atención aquí, que nadie se lastime. Octavo asalto continúa. Ramírez ya un minuto se ha ido en este octavo. Y de verdad, yo he quedado sorprendido con el trabajo que ha hecho Zúñiga para todavía estar parado acá en este octavo asalto. Ha recibido muchos golpes y aguanta, pero Ramírez ya... Pero parece que está tratando de terminarlo. Ramírez con varias combinaciones. Pero no sigue este derechazo y Zúñiga sigue atacando de nuevo. O sea, no se rinde para nada este colombiano Zúñiga. Dice Ramírez, se mete dos, tres golpes y lo deja vivir otra vez. Sí, lo deja respirar. Eso no me gusta, o sea, no le puede gustar a la esquina. Yo sé que está conservando, pero estamos ya en el octavo asalto. Tiene que estar más activo, sí. Ahí lo conecta varias veces al derechazo, lo tiene contra la esquina. Lo tiene contra las cuerdas, a ver si Zúñiga puede salir. Ahora, otra vez, moviendo la cabeza muy bien. Fallando Ramírez. Zúñiga tratando de salir todo lo posible para salir. Lo amarra y logra salir, pero otra vez lo tiene. Ramírez ahora tiene que tratar de terminarlo. Lo tiene problemas al colombiano. Ahí lo conecta dos veces con la zurda. Otra vez. No se puede ni defender, solamente un movimiento de cabeza y se acaba la pelea. El árbitro dice que no puede más el colombiano. Gilberto Ramírez demuestra por qué es el campeón, por qué está invicto y por qué ha logrado su 30ª victoria de su muy joven carrera. Impresionante. Muy buena pelea para Ramírez, pero qué bueno que el refri la paró, porque ya no se puede defender Zúñiga, ya estaba el punto que ya está muy cansado, le estaban dando los golpes muy secos y para qué más, ya eran 8. En este octavo asalto Ramírez, que podría haber terminado la pelea en otras ocasiones, aguantó un poco, se conservó y cuando vio la oportunidad, ahí fue donde lo tiró. Aquí tenemos la repetición. Sí, ese gancho que le sigue metiendo el gancho derecho, lo sigue lastimando aquí otra vez, ¿eh?
fue, lo conectó varias veces en la zurda de la derecha. Sí. Buen movimiento de cabeza, estaba tratando de defenderse, no podía más. Los movimientos de cabeza muy bien, pero cada vez que lo conectaba era demasiado para el colombiano. No nomás esos dos o tres, pero ya los ocho rounds que ya le había conectado mucho, ya era tiempo para que la pararan. Muy, aquí muy de, parada. De otro ángulo, justo de la cabeza de Zúñiga, pero no se podía defender más, era puro movimiento de cabeza para arriba, para abajo. Una lástima para Zúñiga, que batalló con todo, pero Gilberto Ramírez sigue esta trayectoria ascendiente en su carrera, este boxeador mexicano. Ahora vamos al resultado de la pelea con Lupe Contreras. Damas y caballeros, el referee Lee Rogers detiene el combate con 40 segundos por terminar el octavo asalto. Ladies and gentlemen, referee Lee Rogers steps in and calls a halt to the action with 40 seconds remaining in round number 8. Your winner, by way of technical knockout, el vencedor por knockout técnico, y a un campeón, la nueva sensación del box mexicano, el zurdo Gilberto Ramírez. Bueno, amigos, aquí tenemos las estadísticas final de los golpes. Golpes totales, 259 marcados para Ramírez de los 669 tirados, 39% de efectividad, 67 marcados de los 500 del colombiano Zúñiga, solamente 13%. Vamos ahora a los jabs totales. 216 tirados para Ramírez y 26% conectados o marcados. Solamente 8 jabs marcados de Fulgencio Zúñiga. Abel, eso es un poco complicado, 4% en los jabs. Y vamos a los golpes de poder. De los 453 tirados, 202 marcados para Gilberto Solo Ramírez, un 45%, 20% solamente para Fulgencio Zúñiga. Bueno, un combate.